Comunicamos. Muy buenos días para todas las personas que escuchan a esta hora 24 horas a radio a través de www.aedestereo.com. Como siempre, desde Caracas, Venezuela, Frank Cruz contándoles todo lo que pasa de este lado del mundo. Y comenzamos esta semana diciéndoles que se necesitan 5 salarios mínimos para comprar un kilo de carne, que ya superó los 2 millones de bolívares. El precio de la carne en Caracas se disparó más de 2 millones por kilo, mientras que el pollo supera los 3 millones, por lo que se necesitan entre 5 y 7 salarios mínimos para poder comprar este producto. En un trabajo publicado por el diario El Nacional, se detalla que la carne se consigue en 2.245.000 bolívares el kilo, por lo que son necesarios 5.71 salarios solo para comprar un kilo, mientras que en el caso del pollo se ubica en 13.080.000, para lo que se requieren 7.8 salarios mínimos, que actualmente se ubican en 392.646 bolívares. La situación se extiende a otros estados como Vargas, en lo que la carne también ya superó la barrera de los 2 millones. En esta entidad, una trabajadora de una carnicería indicó al diario que los proveedores se les entregan las proteínas con incrementos que varían entre el 50 y 100%. También les comento que los supermercados ya comienzan a publicar precios en bolívares fuertes y bolívares soberanos. Este domingo ya varios supermercados y establecimientos de Venezuela comenzaron a mostrar sus precios en bolívares fuertes y en bolívares soberanos, de acuerdo con lo estipulado por el presidente del Banco Central, Ramón Lobo, de ir publicando ambas denominaciones monetarias para que la población se acostumbre de cara a la entrada del nuevo cono monetario en junio. El diario Nacional también refleja con su equipo reporteril que pudo constatar que un kilo de pasta que cuesta 695.000 bolívares pasará a costar 695 bolívares soberanos. Lo mismo ocurre con el alimento para perros en su presentación de 2 kilos, que tiene un precio de 1.071.388,72 bolívares, y esto equivale a 1.071 bolívares soberanos. El nuevo cono monetario saldrá en circulación el 4 de junio. Sin embargo, todavía hay problemas con los cajeros automáticos que no se han calibrado en su totalidad. Economistas advierten que la medida tomada por el Ejecutivo es muy apresurada y que se debe dar un plazo aún mayor para adecuar la estructura financiera del país. Otros expertos en la materia indicaron que el hecho de tener una nueva familia de monedas y billetes no resolverá la crisis económica del país ni aliviará la hiperinflación, que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cerrará en 14.000%. También les comento que los médicos del Hospital Central de Valencia se quedan sin luz en plena operación debido a las constantes fallas de la planta eléctrica. Este domingo los médicos de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia se quedaron nuevamente sin luz en plena operación. El quirófano de este hospital, uno de los más importantes la región central de Venezuela, se quedó a oscuras mientras intervenían un herido de bala, según un video difundido en redes sociales. En el material, los médicos se quejan de la problemática y exigen soluciones inmediatas, mientras se muestra al herido en la cama de operación conectado a algunos equipos totalmente a oscuras. En otro orden de ideas, les cuento que una falla paralizó nuevamente el teleférico de Caracas. Este domingo una nueva falla afectó el teleférico, dejando a varias personas atrapadas en los funiculares, según denunció la periodista Beatriz Adrián. De acuerdo a una nota publicada, pasada las 4:20 de la tarde, el servicio ya había sido restablecido, sin que hasta el momento representantes de la empresa hayan dado detalles sobre lo ocurrido. Además de esto, también les comento que Leopoldo López arribó este domingo a su 5º cumpleaños privado de libertad. El opositor venezolano, fundador del Partido Voluntad Popular, arribó este domingo a su cumpleaños número 47, el 5º que pasa en condiciones de privado de libertad. En 2014, López se presentó ante la justicia y miles de venezolanos concentrados en la Plaza José Martí y las calles de Caracas, donde reiteró que el carácter intrínseco de su lucha se basa en la crisis impulsada por el modelo de Nicolás Maduro. El 15 de febrero de 2018, la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, durante una entrevista radial, afirmó recibir presiones de Diosdado Cabello para incriminar a Leopoldo López en los asesinatos de Basil da Costa, Juan Montoya y otros hechos de violencia sin prueba alguna. También se han registrado varios sismos en la ciudad de Valencia en la noche del domingo. Siguen los movimientos telúricos en la zona central del país. Así están las cosas en el país. Este equipo de 24 horas, oyentes de Aedestereo.com, como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, en redes sociales, @babuito, nos tiene informado. Y les recuerdo que los detalles de estas y otras informaciones están disponibles en World Trade Center Radio, y usted puede ampliarlos visitándonos en www.wtcradio.com. Punto net.
Nosotros nos escuchamos mañana y que tengan muy buenos días. Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aebstereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en Ambiente, lo mejor de nuestra vida. AMBestereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AEB Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AEB Estéreo, tu país más cerca de ti. We'll be right back.